Por el bicentenario. No es un año cualquiera, estamos celebrando 200 años de independencia. Juntos viviremos un mes pintado de rojo y blanco. Acompáñanos. Somos la nueva generación. Con educación sacaremos adelante a nuestra nación. Juntos valoraremos las riquezas de nuestras regiones. Queremos demostrar que nuestro país cuenta con una hermosa biodiversidad de flora y fauna. Reconociendo que nuestro país tiene grandes riquezas naturales. Acompáñanos en este mágico viaje entre la costa, la sierra y la selva. ADN recorre los genes de Miguel Grau, quien navegó con valentía y ahínco en tiempos difíciles de nuestra historia. Con orgullo me dejó llevar por sus aguas, navegando desde Tumbes hasta Tacna, recorriendo nuestra costa peruana. Nuestro país se caracteriza por tener un contenido místico y religioso, cuyos personajes son los elementos de la naturaleza, que nos dan a conocer las leyendas de nuestro patrimonio peruano. Hemos tenido el goce de crecer en un país con historia, lleno de tradiciones y una cultura llena de sabiduría, resaltando nuestras huellas de historia. Conocer el Perú no es solo Machu Picchu o las ruinas de Chichén Itzá, es descubrir lo oriundo y profundo de cada uno de nuestros pueblos a través de las rutas de los peruanos. Pacífico. ¿Cómo lo debo de querer? ¿Cómo lo debo de querer?
con la canción que nace en mi corazón para ti, amado Perú. Celebramos los 200 años de la independencia de nuestro país. ¿Qué mejor manera que hacerlo? Conociendo inspiradoras historias de peruanos que dedican su vida a construir el país que tanto queremos. Realizando un reportaje de nuestros héroes de la patria. Son 200 años de independencia, recordando a nuestros héroes que lucharon para obtenerla. Hoy en día conmemoramos las grandes hazañas de nuestros personajes ilustres contemporáneos. La derrota y el esfuerzo son motivos para seguir adelante y tener un futuro mejor. Con actitud y perseverancia lo podemos conseguir, dando a Dios un grito llamado libertad. Perú, país milenario. 5.000 años de historia nos acompañan desde la civilización de Caral. Como nos enseñaste, la reciprocidad y el trabajo solidario con el Aymara y la Minca, los Incas, con el Amazúa, el Amaqueya y el Amayuya. No seas ladrón, no seas ocioso y no seas mentiroso. Legados culturales que debemos seguir conservando. Y en estos años de vida independiente, el respeto y la tolerancia deben ser nuestra bandera. Te amo, Perú.